Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a las Crónicas de Juancho. Deportivo Cali acaba de realizar su primera práctica de fútbol con dos equipos distintos. El profesor Gerardo Cono Peluso para un equipo titular y un equipo suplente. El triunfo fue para el equipo suplente con gol de un jugador que va a ser muy posiblemente una de las grandes figuras del cuadro Deportivo Cali. Porque es un jugador que tiene mucha proyección, es un jugador calidoso, es un jugador gambeteador, muy parecido como cuando Fabián Castillo y Manga Escobar salieron del cuadro Deportivo Cali. Hablamos de Deiber Caicedo, señores. Un jugador con proceso en inferior del cuadro Deportivo Cali, ha sido capitán de la selección Colombia también en categorías inferiores y es un jugador que le va a aportar muchísimo al Deportivo Cali y por eso el profesor Gerardo Peluso lo acaba de avanzar y subir al primer equipo. Deportivo Cali formó de la siguiente manera: el equipo titular formó con Paulo Mina, Dani Rosero, Néstor Moiragui, Jason Angulo, Didier Delgado, pareja de volantes de marca Abel Aguilar y Kevin Balanta. Un hombre suelto como Nicolás Benedetti, por la izquierda Andrés Felipe Roa, por derecha Fabián Sambueza y adelante el goleador de la Copa Libertadores. Hablamos de José el Pepe San, la gran contratación del cuadro Deportivo Cali. Algo que quiero que tenga claro el hincha del cuadro Deportivo Cali es que el Deportivo Cali no va a cambiar su esquema tradicional. Va a seguir jugando 4-2-3-1, donde podemos ver absolutamente clara la línea de 4, los dos volantes de recuperación, los tres volantes que siempre ha tenido el cuadro Deportivo Cali y un solo delantero en punta. El equipo suplente, diríamos nosotros, el equipo B formó con Camilo Vargas, que posiblemente va a ser uno de los titulares también, con su línea de 4 con Palomeque, refuerzo del cuadro Deportivo Cali, Eduard Caicedo, Nicolás Roa, refuerzo del cuadro Deportivo Cali y por la banda izquierda Johanner Lucumí. Formaron como pareja de volantes de marca el jugador Andrés Pérez y el jugador Daniel Giraldo. Suelto Cristian Rivera, que lo están probando en esta posición porque es uno de los volantes de marca que más salida tiene en el cuadro Deportivo Cali. Dos hombres abiertos como el jugador Alex Castro y Deiber Caicedo, señores. Y en la punta, en la parte de adelante, el jeque Paulito Sabac. Deportivo Cali, tanto en el equipo A como en el equipo B, es la misma estructura. Es una estructura que va en el ADN de los jugadores. Y el profesor Gerardo Peluso es un técnico que le gusta mucho, 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 mucho este esquema, porque es un técnico que le gusta tener su defensa bien planteada. Ha dicho cuatro defensas bien planteaditos, dos volantes de recuperación, uno suelto que en cualquier caso nos dé una mano importante y hagamos una línea de tres. Entonces el Deportivo Cali va a formar así: 4-2-3-1. Y cuando el Deportivo Cali no tenga la pelota, va a ser un 4-3-2-1, señores. El Deportivo Cali, un equipo importante, un equipo que se ha reforzado, no diría yo en cantidad, pero sí ha traído jugadores muy valiosos como el Pepe San, como un arquero Camilo Vargas. Los equipos se arman desde atrás y el Deportivo Cali lo sabe. Tiene tres torneos importantes, el caso de la Liga, el caso de la Copa y el caso de la Copa Sudamericana. Por eso el profesor Gerardo Peluso ha hecho este tipo de ensayos. Se viene un torneo como es el torneo FOS, el Deportivo Cali debuta con el cuadro Independiente Santa Fe. ¿Y por qué no ganar este torneo? Tenemos equipo con qué y esto le daría un plus anímico a los jugadores. También hay que tener en cuenta que el profesor Gerardo Peluso aún está mirando variables, no, digamos que aún no está un equipo titular 100% fomentado, porque diríamos también que faltan jugadores en el cuadro Deportivo Cali. No sabemos el jugador Darwin Andrade cuánto tiempo vaya a estar por fuera, no sabemos si John Anderson Cardona va a continuar con el equipo Deportivo Cali, igual Miguel Murillo. También está el jugador Tolosa, que es un jugador muy calidoso que tuvo pasado por las inferiores del club Barcelona. Entonces es un jugador que hay que tener también en cuidado, pero uno de los jugadores que salió figura en este partido y por eso lo resalto tanto es este señor Caicedo, señores. Va a ser un jugador importante, le digo a la hinchada del cuadro Deportivo Cali. Esta es una de esas joyas que el Deportivo Cali no conocíamos nosotros los hinchas, pero que el Deportivo Cali siempre ha tenido guardadita, y este es el momento y ya está brillando, señores. Brilló en el primer partido que armó el profesor Gerardo Peluso entre titulares y suplentes, donde los suplentes ganaron 1-0. Deportivo Cali se estará desplazando esta semana a territorio bogotano para afrontar el torneo Fox Sport. Le deseamos el mejor de los éxitos a todos estos muchachos y Dios los bendiga, amigos.